Auspicia este programa. Comisiones El Rápido. Buen mediodía, TDC Noticias abre sus puertas aquí para informarle a todo el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Güense? ¿Qué tal, Eduardo? Todo bien, ¿eh? Un día con muchísimo viento aquí, me imagino que en la región también, pero bueno, con el sol que está bastante agradable. Lógicamente, Güense está aquí al lado porque a partir de ayer, ya saben, nosotros tenemos la posibilidad de móvil en vivo en cualquier punto del sur de la provincia y hoy estaremos con un móvil en vivo desde la ciudad de Firmat que tiene que ver con estos títulos que ya presentamos. Conflicto DASA. La empresa anunció que va a cerrar. Los empleados quieren sus indemnizaciones y hoy eligieron encadenarse frente a la empresa Rega que pertenece a la propietaria. Quien llegó a la ciudad de Firmat es el abogado Pablo Serra, quien ya estaba asesorando a la UAN en el conflicto Basali y ahora llegó a dar su apoyo a los empleados de DASA. Vamos a pasar con los shows de goles. Hoy tendremos el de la Liga Interprovincial de Fútbol y también estaremos hablando de la Liga Casilense. La empresa ADT de Alarmas propone un plan bárbaro. Se lo contamos aquí en TDC Noticias. Los primeros 15 suscriptores podrán tener algo bueno. Eduardo de la Vega, el psicólogo, escritor de la ciudad de Firmat, presenta su libro en Vigán, en la biblioteca, este miércoles. Repasamos la política de Firmat tras la reunión que se dio con la intersindical. Proponen algunos de los concejales un comité de crisis, armar algo para poder manifestar. La ciudad de Firmat cumplió 130 años. Gabriel Real, el diputado, y el secretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres, se acercaron a este festejo. Y vamos a hablar de los festejos en imágenes y en música. Hay que meterse en un tema que viene siendo una de las preocupaciones para la ciudad de Firmat. La empresa DASA lleva 47 días de conflictos. Ya el viernes en este programa los propietarios de la firma anunciaron que iban a cerrar, o por lo menos quien está al frente de la empresa, Fabiana Galante, lo dijo para este noticiero. Ahora los ex empleados o los que se consideran todavía empleados tras este hecho realmente poco fortuito han elegido manifestar y hacer entender que siguen con su problema. Quieren cobrar sus indemnizaciones. Se encadenaron frente a la firma Rega, aquí muy cerca de los estudios de TDC, que pertenece, por lo menos tiene, trabajando también a la propietaria de DASA. Hablamos de Fabiana Galante. Esta situación llegó por el motivo que nos están debiendo. Ya hace 4 meses que no tenemos nada de plata, no recibimos plata por el plata de la empresa. Y segundo, le quiero decir a los dos empresarios que fueron a hablar que nosotros somos patoteros, no somos patoteros. Queremos cobrar dignamente lo que trabajamos, ¿no es cierto? Hace 25 años estoy dentro de la empresa y es feo esta situación, llegar a la casa y no tener nada para comer a tus hijos. Y llega todos los fines de semana y te piden plata para lo que sea, ¿no es cierto? El que tiene hijos sabe lo que significa y vos decirle que no. Y uno está acostumbrado siempre a tener algo y dale, ¿no es cierto? Y en este momento llegamos a esta situación porque ya no aguantamos más. Ya hace más de 40 días que estamos ahí y no tenemos respuesta de ellos. La única respuesta de ellos fue que somos patoteros. Que sepan primero lo que dicen. Con respeto se lo digo. No soy empresario, soy un ser humano que trabajó muchos años en una fábrica, soldador y de muchas cosas. Y de paso no faltó respeto a ellos. Nada más. ¿Qué sentiste el otro día cuando viste que ellos hablaban? Porque los conoces desde hace mucho tiempo. Primero con respeto, a pesar que no tengo secundario, pero con respeto porque uno te enseñó de chico a tu papá lo que es ese respeto. Segundo, me gustaría que ellos se fijen bien primero antes de hablar, porque en ningún momento nosotros le faltamos respeto, en un momento lo insultamos, en un momento ella, la patrona, nosotros que teníamos nosotros, está todavía en este momento, hemos conversado con ella y nos han pedido favor y se lo hemos cumplido. Hoy en día nos pagan así, pero hay un Dios grande que va a hacer lo que tiene que hacer. Lo que queremos nosotros es que esta patrona que venga, que ponga la cara y que nos arregle a nosotros y nos vamos. Nosotros lo que queremos cobrar, nada más. Nada más, queremos cobrar. ¿Desde qué hora están hoy? Estamos de las 6 de la mañana acá. ¿Se van a quedar hasta qué hora? Y hasta que nos digan la hora y nos vamos. Lo que necesitan de ellos es que vengan, se sienten y les digan en qué momento le empiezan a pagar. Y sí, eso lo queremos en la propuesta que queremos nosotros. Nosotros queremos arreglar y nos queremos ir. Que nos pague los que nos debe, por supuesto, los años que corresponde. ¿No? Ella dijo, habló de, bueno, esperar un remate, pero esos tiempos son dificilísimos para usted. Sí, los remates, de aquí que se hagan los remates, no sé.
pero nosotros tampoco nos podemos esperar. Nosotros no tenemos ni un peso en este momento, nadie. Ni los compañeros acá, nosotros no tenemos ni plata, Ni para echar hasta la moto, ni para mover nosotros, así que... ¿Quién quiere llegar a una situación así y terminar encadenado pidiendo lo que le corresponde? Nadie, ninguno de nosotros. Lógicamente, se entiende que la etapa desde el punto de vista industrial está en un cuello de botella. Pero esto es una empresa que arrastra ya 2 años de conflicto. Lo mínimo podría ser acercarse y decir de qué manera se puede llegar a un arreglo, que es lo que ya han manifestado en la justicia. Sobre todo, teniendo en cuenta también, más allá de que choca ver a alguien encadenado, la pasividad con la que manifiestan el dolor que transitan diariamente cada uno de estos muchachos que ya, a entender de lo que han dicho ya los propietarios, han perdido su trabajo. Aquí a la ciudad de Firmat también llegó sobre la ruta 93 a dar su apoyo y hablar con los empleados de DASA, Pablo Serra, el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, que también dialogó con nosotros. Ya no descartamos nada porque... el hambre tiene este tipo de circunstancias y los trabajadores están pasando hambre, no solamente ellos, sino toda su familia. Realmente es muy lamentable porque puedo ratificar con toda seguridad que ellos no tienen la más mínima intención de estar acá haciendo esto. Lo hacen por un estado de desesperación, porque ya la situación no da para más, y yo apelo a la solidaridad de la población, de la comunidad, de preguntarles a todos qué harían si hace tanto tiempo como el tiempo que están pasando los trabajadores que están sin cobrar, que han trabajado, que no tienen cómo mirarlo a sus hijos y qué llevarle a la mesa a sus hijos. Entonces la situación es caótica. Los trabajadores no pueden esperar a que se subasten unas máquinas para poder cobrar lo que por derecho le corresponde. Aparte están hablando de indemnizaciones, nosotros estamos luchando por la fuente de trabajo. Y aparte recordemos que antes de las indemnizaciones están la deuda de las remuneraciones que le están debiendo. Ni hablar de las obras sociales, que la UON se está haciendo cargo de esa situación, pese a que la patronal ha retenido indebidamente todo ese dinero, porque era plata que tenían que haber depositado, que no depositaron, que la tienen ellos y que, bueno, seguramente se va a radicar una denuncia penal al efecto. Pero es complicada la situación. Desde la empresa me sostienen que estas son acciones pactoteriles por parte del gremio. Bueno, como lo hemos dicho más de una oportunidad, los que creemos que generan violencia son ellos al no pagarle a los trabajadores lo que les corresponde. Y yo vuelvo a repetir lo que dije también en otras oportunidades. Nosotros no queremos que nos crean a nosotros, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero simplemente pido que le pregunten a la familia Galante, que son los dueños, es si están pagando, nada más. Y si dicen que sí, que lo acrediten. Después el resto, lo que digan ellos, lo que digamos nosotros, el tiempo pondrá las verdades sobre la mesa. Simplemente preguntarle si están pagando. Y si no están pagando, ¿por qué no están pagando? ¿Y dónde está la plata de los trabajadores? Simplemente eso. Vamos a meternos en el móvil en vivo que tiene TVC Noticias allí frente a la fábrica Rega y todavía continúa esta protesta. Los trabajadores están y está Pablo Piermarini, nuestro compañero de trabajo. Ahí está, ya me está recibiendo Pablo. Bueno, contamos un poco, ponenos en panorama a esta hora del mediodía cómo continúa esto y si hay novedades. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen mediodía. El panorama sigue muy similar a lo que te tocó vivir esta mañana cuando estuviste aquí desde las 6. Hay 6 trabajadores que están encadenados a la puerta de la empresa Rega, que hoy, dicho sea de paso, no trabajaron sus empleados por esta manifestación. Una mañana que tuvo su punto más alto entre las 10 y las 12, donde se fueron desarrollando diferentes paros de forma alternada. Y nosotros lo tenemos en este momento a Cristian Romero, quien es el delegado interno de DASA, que nos va a contar, primero agradeciéndole la amabilidad de estar acá con nosotros desde el móvil. Cristian, bueno, ¿tuvieron novedades con el correr de las horas esta mañana? No, digamos, es que venimos en primera hora de la mañana, digamos, por el hecho que hemos tomado en las últimas horas de ayer. Hemos tomado la decisión, digamos, una decisión drástica a los muchachos de encadenarse, pero bueno, no aparece nadie de parte del directorio, no aparece nadie a tener una solución. Lo único que quieren los compañeros es que le indemnicen y que ya como esta señora quiere cerrar las puertas de la empresa, es que bueno, lamentablemente nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, pero por lo menos nos vamos con un mango en el bolsillo. Cristian, te voy a pasar el retorno. Está Eduardo Bigotti en los estudios de TDC. Ya, Eduardo, le podés preguntar a Cristian.
Bueno, Cristian, hoy nos vimos a la mañana, pero el tema es cómo sigue esto a partir de mañana, básicamente porque por el momento no hay iniciativa por parte de la empresa de sentarse por lo menos a explicarle cómo pueden empezar a pagar. Sí, no, desde el primer día no hubo ninguna iniciativa, o sea, lo único que no vimos las caras en el Ministerio de la Provincia, donde ellos nos anunciaron el cierre de la empresa y que tenían un 50%, pero tampoco la tenían en la plata, así que bueno, esperando día a día que aparezca una propuesta. La gente, bueno, ya está muy cansada, pero bueno, está dispuesta a seguir adelante con este tipo de medidas y bueno, y está previsto, digamos, se va a resolver a tener una asamblea hoy por la tarde. Lo que a lo mejor vamos, durante el día de mañana por la ciudad, vamos a hacer algún distinto tipo de movida para ver si, bueno, desde el bloque político la tocan a esta señora, a ver si sabe que tiene 17 familias con una necesidad bárbara y dejó tirada ahí dentro de la empresa hace 47 días. Que por eso que nosotros queremos cobrar lo que nos corresponde, porque durante todos estos años ellos han tenido este patrimonio a costillas del obrero. Entonces, por eso que nosotros estamos esperando una respuesta de ese lado. Y bueno, y esperar, y vamos a tener una asamblea en el transcurso de las horas, a ver qué decidimos para mañana. ¿Saben ustedes si, a ver, hay alguien más en el directorio? Porque por lo general se termina hablando con Fabiana Galante, que es quien ha ido a la audiencia y quien, bueno, ha dialogado con nosotros. Pero por ahí, extraoficialmente, siempre se dice que hay otros también integrantes del directorio, otros socios que tiene la firma. ¿Saben algo más ustedes como para ver si se puede dialogar con otra persona? Mira, nosotros ese miércoles antes de la toma, nos ofrecieron un 50% de la indemnización, que estaba presente Walter Cacho, el de Basali, el abogado de Basali, que bueno, en ese momento a nosotros nos anuncian, digamos, que había cambiado la firma del directorio. Nos enteramos a través de los medios, se nos anunciamos en el ministerio cuando tuvimos la audiencia y ella no dio ninguna respuesta concreta. O sea, nosotros queríamos saber a dónde nos dirigíamos, porque hoy por hoy la cara visible era ella, de la empresa, y por eso es que nosotros directamente nos dirigimos a ella, porque hasta el día de la fecha ella es la que se hizo presente en la empresa. Y bueno, lo único que queremos es cobrar lo que nos corresponde, porque ya ella tomó la decisión, ya nos dijo que tomó la decisión directa de cerrar la empresa, y por eso que lo único que nos queda es cobrar la indemnización. No sé si tuvieron oportunidad, quizás sí, de ver las declaraciones que hicieron tanto Galante como Fabiana Galante en este programa. ¿Qué sensación les dejó, digamos, esta intervención que hicieron para un poco aclarar? Y inclusive dijeron que entendían que era de manera patotera lo que estaban haciendo ustedes, que para ustedes es un reclamo lógico porque llevan 47 días sin cobrar. Claro, nosotros venimos a reclamar lo que nos corresponde, los sueldos. Patotero, nosotros no venimos a insultar a nadie, no venimos a romper a nadie, venimos a hacer un reclamo justo. ¿Por qué no miran de la puerta para adentro el capital que tienen, las mansiones que tienen donde viven? Creo que ellos no saben si. Creo que no tienen familia, ellos no tienen hijos, por eso que no nos sienten de la misma forma, creería yo. Y bueno, ¿y qué le voy a contar a esta gente? Si no se le puede llamar empresario a esta clase de persona. Es una vergüenza lo que están haciendo con los compañeros, es aberrante, pero bueno. Toda la ciudadanía firmatense los conoce, quiénes son. Y bueno, que transmitirles que nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a seguir adelante, porque nosotros lo único que queremos es cobrar indemnización, el sueldo que realmente nos corresponde, que nos hemos ganado. Y bueno, esperar día a día a ver qué respuesta nos dan. Una última, porque vos nombraste a Walter Cacho, pero para quien no conoce, es abogado de los integrantes de los concesionarios que vinieron a Basali. ¿Eso se manifestó allí en la audiencia? ¿Cómo, o es como vos decís, nos enteramos por los medios? No, nosotros nos enteramos por los medios y le comunicamos a ellas que le habíamos enterado por los medios que habían cambiado la firma del directorio. Supuestamente un tal Chambrone que tenían ellos también, que era socio de ellos. Pero nosotros por escrito nunca nos enteramos, ni tampoco ni por la boca de ella. Simplemente por los medios, donde se lo manifestamos en la última asamblea, porque las primeras 12 no se presentó. Y ella no dio ningún tipo de contestación, le dijo que la empresa era de ella. Y por eso que nosotros directamente nos dirigimos a ella, diciéndole que ya que está dispuesta a cerrar la empresa, a dejarlo sin trabajo, que nosotros queremos cobrar la indemnización que nos corresponde. Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
Eduardo, bien. Vamos sí. a continuar agradeciéndole lógicamente a Cristian por su amabilidad. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que está pasando en este momento en la puerta de lo que es REA con trabajadores de DASA y lógicamente el acompañamiento de los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica. Ahí lo están viendo. Te decía anteriormente que entre las 10 y las 12 de la mañana de hoy estuvieron cortando parcialmente la ruta provincial 93, pero lógicamente eran cortes breves, en poco tiempo, que iban dejando pasar a quienes tuviesen que por alguna circunstancia hacerlo justamente por esta ruta que está, y le decimos a la gente sobre todo que no es de firma, a metros las instalaciones de televisión digital codificada. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Como estás a metros también, ya te reintegrarás a la transmisión en vivo y vendrás para aquí. ¿Algo más para cerrar? Lo que decía Cristian Romero, esta tarde habrá una asamblea para ver cuál es la forma de seguir con este reclamo. Recordemos que bueno, las declaraciones de Fabiana Galante en su momento han sido realmente muy claras, tienen que ver con el cierre de la fábrica y buscar la forma de poder pagarle, que es lo que realmente se merecen las indemnizaciones los trabajadores. Muchísimas gracias, Pablo. Buen trabajo, te esperamos aquí. Ahí está, bueno, esta cobertura y esta posibilidad que tiene Televisión Digital Codificada de poder transmitir en vivo cualquiera de las situaciones que se estén dando a esta hora del mediodía en el sur de la provincia de Santa Fe. Vuelta de página y bienvenida para Paraguense Cepeda, llega el deporte. Vamos a hablar de los goles, vamos a completar con los dos que nos falta. Vamos a arrancar por la Liga Interprovincial de Fútbol, nueva fecha. Se está llegando ya al final de la segunda ronda para ver quiénes van a jugar los playoffs. Nos metemos en lo que fue la victoria de 9 de julio. Gran victoria sobre Cafaratense de visitante, sacándole el invicto al puntero del campeonato con el gol de Cabral. El único gol del partido para la victoria entonces de 9 de julio de Verabebú. Y estamos en Arteaga porque allí goleó Alianza a Belgrano, que venía muy bien, pero poco le importó al equipo local. Domenech de cabeza ponía el 1-0 para la Alianza de Arteaga, que va a llegar al segundo gol en este muy buen pase. Y la definición, otra vez, de Domenech para poner el 2-0 con el cual ganaba el equipo local. Y el tercero fue de González de cabeza para poner finalmente el 3-0 para Alianza. Nos vamos a chañar ladeado porque allí jugaba Independiente frente a Godeken. En el primer tiempo 0-0, segundo tiempo un par de horrores defensivos también del arquero Gabalda y va a llegar finalmente, fíjate aquí, rechaza, es pelota del arquero, de nadie, es del Beto Marino y pone el 1-0 para Independiente, para el coreano. Y después va a llegar el segundo gol, golazo, de Orlando Caruso, el ex Unión y Cultura de Murphy. Aquí lo van a ver Orlando, amaga 1, amaga 2, enfrenta al arquero, define un golazo para poner el 2-0 de Independiente sobre Godeken. Uno de los partidos de la fecha se jugaba aquí en cancha de Centenario. Fíjate cómo llegan todos los defensores, todos dormidos y rato de cabeza para poner el 1-0 para Arteaga, pero Centenario lo va a empatar de contra, obra de este muy buen jugador que es Salgado. Ahí está, va a enfrentar al arquero, va a definir, empataron 1-1 Arteaga entonces y Centenario en la Liga Interprovincial, lo que fue la octava fecha de esa liga. El deporte en este programa, ¿vos sabés quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Supermercado Beltrán con sus mejores precios. Cualquier deportista sabe que, por ejemplo, alguna bebida energizante va a encontrar también allí en Supermercado Beltrán. Las mejores propuestas, los mejores precios para defender el bolsillo en Supermercado Beltrán, en la ciudad de Firmat, dentro de la cadena de en supermercados nacionales. Beltrán Supermercado nos presenta la mejor propuesta a la hora de cuidar el bolsillo. Este flan es riquísimo, mira, 26,50 nada más. Para el Bauti. Claro, el queso Casancrena, 42 pesos. Para vos. Y las masitas para tomar la merienda a la tarde. Claro, para Laura. Ahí está. Los Cepeda lavan la ropa con jabón líquido. Es que vamos a contarles a ustedes lo que dicen otros vecinos de ustedes. Podríamos decirlo así. Sí, sí. Vamos a ver nuestros WhatsApp. Bueno, reparación del alumbrado público en Belisario Roldán y Callao, barrio Fredrickson. Este es el servicio público del miércoles 5 de septiembre de la Municipalidad de Firmat. La familia de Raúl Tardini, así decididamente, nos muestran los ricos ñoquis caseros que estaban haciendo y que ahora deben estar almorzando. Digamos que si todavía no lo hicieron, podemos ir. Estamos a tiempo. Son 40 minutos que no tienen que esperar nada más. Hoy cumple 2 añitos a Melay Yasmín Herrera, ¿verá? Besotes para la princesita de sus abuelos. Por supuesto, nosotros nos sumamos al saludo y le mandamos un gran beso. Bien.
Y acá estamos otro cumple, ¿eh? Y no nos invitaron, pero vamos a ir, ¿eh? Queremos desearle un muy feliz cumple a nuestro hijo Joaquín Acosta y solidarizarnos con los empleados de DASA. Que Dios nos ayude. Gracias, Viviana Cepeda y Chango Acosta. Realmente, le mando un gran gesto, saludo. Le mando un gran saludo. Tío, primo, así que le mando un gran saludo. Pero además un gran gesto, ¿no? Festejar un cumpleaños, pero tener conciencia de lo que les está pasando a vecinos nuestros. Hola, buenos días. Cuánto dolor, pobre gente. Felicitaciones al mobiliario de ustedes por informarnos cada mediodía. Bueno, recordamos que además del mobiliario y de nosotros hay un gran equipo de trabajo que está detrás de cámara. ¿Por qué no se digno que sea darle la carta de despido, que no hay otra cosa que el cierre de la fábrica DASA? Y mientras se ve la indemnización, podrían cobrar el fondo de desempleo. No es lindo esto que está pasando. Son 17 familias, no solo desempleados, sino bastardeados por esta señora, entre comillas, dice el televidente o la televidente. Soy empleada de Rega y hoy no pude entrar a trabajar. Si cuando tenían trabajo hubieran puesto todo ese empeño, hoy tendrían trabajo. La empresa hizo todo lo posible por sacarla adelante. Doy fe. Bien, evidentemente es alguien que trabaja en la empresa Rega. Dios es justo, algunos se van a reír, pero en la palabra de Dios dice, el jornal de los obreros que han trabajado la tierra por engaño no les habéis pagado, clama y el clamor de los trabajadores ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso. Ojo con burlarse de los obreros porque de allá arriba, donde ella está, se puede quedar en la pobreza como ahora están esos obreros. Bien. Bueno, momento durísimo. Momento durísimo, complejo. Nosotros lo que hemos hecho es contarlos directamente con la palabra de los diferentes protagonistas. Y, por supuesto, como dijimos el otro día, los micrófonos están abiertos también para que el empresario y la parte empresarial puedan hablar. Exactamente. ¿Pausa? Pausa, ya volvemos. Ya 130 años. FINMAT es la ciudad que me vio crecer, la que se despierta cada día para dar nuevos pasos hacia adelante, la que en los mediodías se siente al pasar el aroma de la cocina. La ciudad de las tardes en los clubes y las plazas, de los vecinos sentados en la vereda, con espacios donde los chicos juegan y los jóvenes construyen sus sueños. La ciudad que avanza y se fortalece en los momentos difíciles, y que sabe que siempre se puede cuando estamos juntos. Es un orgullo para mí, junto a mi equipo, guiar el camino para verla cada día mejor, más linda y más pujante. Gracias a todos por ser parte de esta tarea. Sigamos juntos construyendo el presente y el futuro. FINMAT, la mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético, tomógrafo computado, densitómetro, ecógrafo 5D, mamógrafo digital, panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva, ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral, neurorehabilitación para adultos y niños, rehabilitación traumatológica, reumatológica y ortopédica, rehabilitación cardiorrespiratoria, RPG, tratamientos ambulatorios, atendemos obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros. CIEM, FIRMAT, imágenes y rehabilitación. Teléfonos 03465 42 1777 y 42 65 46, Alvear 1130, Ciudad de FINMAT. Fierro
Beck Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromeca@arnet.com.ar. Firmat. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy, teléfono 03465-428005, 421-511, www.migliazamaquinarias.com. Bien, Pablo, buen trabajo, ¿eh? Estamos, recordemos, aquí muy cerca, pero las condiciones técnicas nuevas que propone TDC nos permite estar en vivo. Exactamente, un verdadero privilegio poder formar parte de una transmisión así. Y bueno, para poner realmente en contexto qué es lo que está pasando en este momento, ayer desde Casilda, hoy desde aquí, desde muy cerca, pero con una problemática que venimos cubriendo desde hace largo tiempo, lamentablemente, ¿no? Es así. Nos metemos en otro tema, tiene que ver con la gente de ADT, de las alarmas, en este caso, una super oferta que tienen para los primeros 15 que se comuniquen con ellos y puedan acceder a este servicio. Hoy estamos acá en Firmat realizando esta campaña de seguridad debido a los hechos lamentables de robo que están sacudiendo la zona. Y bueno, en esta campaña de seguridad vamos a tener la posibilidad de que el vecino pueda reforzar justamente la seguridad tanto del domicilio, del local comercial, del galpón, de su familia fundamentalmente, con un equipo de alarma de última tecnología de la firma ADT, que es muy, muy conocida acá en la zona. Y a las primeras 15 personas que se comuniquen vamos a estar entregándole el equipo sin cargo de alarmas. O sea, hoy traemos 15 equipos completos de alarmas para que la gente pueda, obviamente, como decíamos, proteger su integridad física y las cosas materiales. Esto es novedoso, ¿no? Poder instalar algo que tiene un costo, lógicamente, pero que en este caso la empresa elige ponerlo sin costo. Después sí, hay un costo mensual que ya lo sabe todo el mundo que tiene ADT. Sí, hoy comprar el equipo de alarma es lo más costoso. En esta campaña de seguridad la empresa ADT nos da la posibilidad de, sabemos también cómo está la economía, de entregar 15 equipos sin cargo, y lo único que va a abonar es un costo mínimo de instalación, que es inferior, ¿no es cierto? Y después, bueno, la mensualidad del servicio, que esto es un sistema monitoreado con botones de pánico, que le va a dar la tranquilidad de saber lo que pasa en la casa. Bien, contame un poco, por lo menos, porque lo están dirigiendo a la región, cómo hace el televidente, a qué número llama, de qué manera se contacta.
Bien, el número es de Rosario, bueno, que va a estar pasando en el zócalo de la pantalla. Lo repetimos igual por las dudas, 0341-153-31-99-34. Como decía Seba, las primeras 15 personas que se estén comunicando, una llamada perdida, un WhatsApp o un mensaje de texto, van a tener este gran beneficio de no comprar lo que es el equipamiento del sistema de alarmas, que es lo más costoso hoy realmente. ¿En cuánto se instala el equipo en el domicilio? Mirá, la idea de nosotros hoy es poder entregar las 15 promociones y en el transcurso de la semana, de esta semana, a más tardar la semana que viene, ya lo van a tener funcionando en casa. Recordemos que es con monitoreo, ¿no, ADT? Exactamente, es un sistema de alarmas monitoreado, es una protección integrada que entregamos nosotros las 24 horas del día. Antes un sistema de alarmas te cubría cuando la casa quedaba sola y dependías de un vecino porque eran sin monitoreo. Bueno, hoy en día de eso se ocupa ADT, te damos una protección cuando estás en la casa, cuando estás durmiendo, como te decía, las 24 horas del día, lo que es material y lo que es la integridad física de la familia. Eduardo de la Vega es psicólogo y escritor, además de organizador de encuentros y congresos de educación. Este miércoles estará aquí en la región, el firmatense presentará su libro hablando de educación, de la escuela, de la inclusión y también, lógicamente, teniendo en cuenta los tiempos que corres, contextualizando esto en Vigan. Invitó a la comuna de Vigan a presentar el nuevo libro, La escuela como rehén, crónica de un crimen perfecto, es el título. Y bueno, en realidad muy contento porque la gente de Vigan se ha movido muy bien. Voy a estar acompañado por Marcela Aymar, una psicoanalista. Creo que va a ser un lindo encuentro, un lindo momento como para intercambiar, para debatir, para pensar una situación tan difícil como la que estamos viviendo que, para el país, pero que la escuela es una de las cajas de resonancia de las primeras, ¿no? Contame un poco, para el que no conoce, ¿con quién se encontrará con este libro? ¿Cuál es la temática abordada? Intentamos pensar qué es lo que está pasando en la escuela en un mundo que se ha transformado, en un universo que se ha vuelto en cierto aspecto dramático, donde estamos recibiendo chicos a las escuelas con chicos con hambre, chicos que no comen, hacinados o que se quedan sin viviendas, chicos abusados, con mucho dolor psíquico. En estas condiciones la política le pide a la escuela que incluya y nosotros lo que decimos es que es una trampa, que un mundo que excluya le pide a la escuela que incluya. En esta dirección examinamos algunos discursos que están circulando, como por ejemplo culpar a la escuela, esto de caer en la escuela pública, si la escuela no cambia porque el docente es bruto, no se capacita, y no es así, digamos, culpar, ahí está el crimen perfecto, decimos nosotros, culpar al docente, el no cambio de la escuela es desresponsabilizar a las políticas, no solo educativas, sino económicas, sociales, etcétera, etcétera, y bueno, y esto hace que la escuela tiene un impacto devastador, y decimos que hay un estado también de culpa en la escuela, en el docente, un estado de culpa que lleva también un estado de duda, de desaliento, de pérdida de ganas, incluso de enfermarse, ¿no? Hay muchos docentes que se enferman y piden licencia y bueno, en algunos casos habrá alguna travesura, pero en la mayoría de los casos hay un fuerte dolor, un fuerte sufrimiento en el docente también que tiene que ver con el contexto general. Nos metemos ahora con las repercusiones acerca de la reunión que se llevó adelante en el Consejo Deliberante entre concejales y representantes de la intersindical de la ciudad de Firmat. Vamos a empezar contándoles y mostrándoles el testimonio de Alexandra Beltramo, la concejal por el justicialismo. Una reunión en la cual lo que hicimos fue plantear la realidad de la situación, esto que veníamos planteando de nuestro espacio político que tiene que ver con la crisis de la ciudad de Firmat. Esto se va a agudizar con estas medidas que ha llevado adelante
el presidente de la nación con este modelo liberal que lo que viene a hacer es a desmembrar a las familias. Bueno, en nuestro espacio político lo que hicimos fue escuchar a cada uno de los integrantes de la intersindical y fundamentalmente plantear que tenemos que estar de la mano y que tenemos que ver de qué manera podemos trabajar todos en conjunto. Es decir, algo que vine planteando, la solicitud de una reunión al presidente del Consejo, solicitándole que por favor que gestionen una reunión con el intendente para que nos puedan explicar de qué manera se van a optimizar los recursos. Creo que es momento de no desaprovechar los recursos del municipio. Cuando estábamos hablando de la cuestión de las luces LED, es decir, gastar hoy en luces LED me parece realmente un despropósito, me parece también un despropósito, se está pintando las fachadas del edificio municipal. Creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra, que tenemos que escuchar a las familias que tienen hambre, tenemos que escuchar a los jóvenes que hoy con el tema de la educación, la universidad que están tomadas en la mayoría, digamos, de toda la Argentina, tenemos que empezar a escuchar la cuestión de la salud. Es decir, aquí en Firmat estamos con serios problemas en el hospital, estamos recibiendo vecinos que hace 5 meses que están esperando por una cirugía. La verdad que creo que son temas muy complejos que hay que abordar la emergencia, la abordar directamente lo principal, digamos, poner un orden de prioridades y en este caso creo que el intendente tiene que ponerse, digamos, los pies sobre la tierra y hacerse cargo una vez por todas de esto, bueno, ha votado y él sigue esperanzado con este gobierno de Macri, que la verdad que en estos 3 años lo único que uno escucha es que ha venido a quitarnos realmente la sonrisa a cada uno de los firmatenses y todos los argentinos. En esa misma sesión estaba Marcela Peota, de la Democracia Progresista, dentro del Frente Progresista. También dejó las sensaciones de lo que se dio ayer tras una reunión con los diferentes integrantes de la intersindical, pero también con algún pedido que exige poder tomar cartas en el asunto. No es nada grato escuchar la realidad del país en este momento. Las medidas ayer que presentó el presidente de la Nación no son para nada alentadoras. Así que bueno, tratando de ver cómo nos podemos acoplar con el grupo de la intersindical para trabajar por la ciudad. Por ahí, teniendo en cuenta que vos pertenecés al oficialismo, había una necesidad también de que la intendencia pudiera formar parte de esto o por lo menos que se meta en esta discusión. ¿Qué opinás? Sí, la verdad que yo creo que el intendente y tanto la secretaria de producción están siempre a disposición de la intersindical. Ellos están trabajando con las empresas. Hace días atrás viajaron a Santa Fe con todos los representantes de las industrias de la ciudad para reunirse con la ministra de producción, y el ministro de Trabajo, Julio Genesini. Así que bueno, han implementado un plan de reflote, pero bueno, son las políticas nacionales que hoy nos perjudican de esta manera. ¿Por parte de empresarios o por lo menos de comerciantes recibís por ahí algún reclamo, algún tono de preocupación de qué puede hacer usted, digamos, la política en este momento? Por supuesto, el tono de preocupación es visible cuando uno sale a la calle, tanto desde el comercio pequeño, la mediana empresa, las empresas grandes que tenemos en la localidad, el vecino mismo que no puede pagar la factura de gas, la factura de luz. Por supuesto, siempre estamos tratando de acompañar y desde nuestro lugar aportar el granito de arena que se puede. Bien, vamos a pasar a algo que realmente por lo menos nos estimula. También tenemos buenas cosas para contar. Es bueno tomarnos un tiempo y pensar, Pablo, que con 24 grados ya podemos pensar en el verano. ¿Y en qué? En las piscinas a Don Eduardo, desde El Ortondo a todo el país y por intermedio de TDC Noticias, ustedes pueden acceder a estas maravillosas piletas con diferentes tamaños, modelos y una gama de colores para disfrutar del verano en el patio de casa. Piscina Saona le propone resolver en este momento que es el invierno lo que usted va a disfrutar en verano. Y para eso se puede adelantar con planes de financiación o con un precio de mercado inigualable. Para eso pueden tomar el teléfono, hacerlo por Facebook o por Instagram. Y el teléfono también lo pueden utilizar para comunicarse con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es este que aparece en la parte de abajo de la pantalla, 3465-650868. A ver qué nos cuentan. Bueno, música en vivo, Diego Zavala y Quimera. Es una peña que se organizará este viernes 7. Mañana estaremos hablando con una de las organizadoras. En este caso, les contamos que en el Salón de Eventos de la Casa España, aquí en la ciudad de Firmat, las anticipadas en venta en Marujas, Córdoba, al 800. Diego Zavala y el amigo, nuestro compañero de trabajo también, Nico Sarkis, con Pablo, al cual le mando un beso, que nos debe estar viendo en Chavas. Muy bien. A ver, tributo Joaquín Sabina, cena y bebidas. Dice, por cuestiones de organización en el lugar Tapeo, servimos una cena. Los esperamos, reserven su lugar. Son, bueno, los integrantes de Sin Anestesia. La banda tributo Joaquín Sabina, que llegará
organizada por la gente del Firma Fútbol Club, llegará a la sede del Firma Fútbol Club la próxima semana. Ahí está, el precio de 350 pesos. Muy bien. Hoy está cumpliendo 90 años Chilomena. Lo saludan en hijos, nietos, bisnietos, en especial Martina. Dicen, muy bien, feliz cumpleaños para él. 90, pero, 90 años, pero qué bien. Vamos a hacer una pausa. Hay más para contar después. Exactamente, hay más noticias, pero también hay más de Güemes Cepeda. Ya venimos. Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromeca@arnet.com.ar. Firmat. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. En Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Tasaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, campos, también departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela Negocios Inmobiliarios. Artillero público y corredor inmobiliario, Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe 1640. Teléfono 03465-1566-0461. Firmar. Estoy imaginando, Pablo, que en algún momento el móvil en vivo con él, con algún protagonista del deporte de la región. Exactamente. Pues en cualquier momento se viene ese momento en TDC Noticias. Mientras tanto, está con nosotros Wenceslao Cepeda.
Seguramente ya vendrá. Vamos ahora a hablar de goles, los últimos que tenemos para compartir, algunos realmente muy buenos. Vamos a la Liga Casildense de Fútbol. Esta sí, ya está en su etapa definitoria, 12ª fecha. Nos instalamos en Casilda, allí cayó Aprendices frente a 9 de Julio de Arequito. El primer gol del partido lo marcó Martini aquí para poner el 1-0. Se viene uno de los bonitos goles que vamos a ver. El gol de Tarnabaza, este tremendo delantero, recontra campeón con Pujato, con 9 de Julio. Y ahora busca otra vez el título. Fíjense, aquí está Tarnabaza por arriba del arquero para poner el 2-0. Va a reaccionar Aprendices Casildense, este equipo que no viene haciendo una buena campaña. Uno de la cantera, estamos hablando de Lucci. Gesson Lucci va a poner aquí lo que va a hacer el descuento. Más canón en el fondo. La sacás vos, la saco yo, nadie. Y Lucci la metió y puso el 2-1. Descontaba y encima, en el segundo tiempo va a aparecer el gol de Rodríguez para poner en transitorio 2-2. Porque en el final del partido dijo Leguizamón, yo me la mandé en el descuento de Aprendices, denme la revancha. Voy a patear el penal y Leguizamón lo pateó muy bien y puso el 3-2 con el cual ganó 9 de julio su partido. Nos vamos a Chavás. 2 goles de contragolpe para el León, para el equipo del Cabezón García. Arranca Videgain, va a ganar aquí. Y después, fíjense, son 3-1. Tiene pase, por eso encaro yo y defino yo. Y pongo el 1-0 para Atlético Chavás en el cemento, que ganaba 1-0 frente a Alumni, frente al Alazán. Tenían la misma cantidad de puntos, pero eso era un partido importante para tratar de meterse entre los primeros 4. Otra vez de contragolpe, otra vez Videgain encabezando la contra, el pase a la izquierda, va a llegar el centro y va a llegar el gol de Hermini para poner el 2-0. Ganaba Atlético, pero va a llegar la reacción del equipo casildense. Primero por el gol de Sacripanti, que aquí va a girar, va a enganchar y va a marcar este lindo gol para poner el 1-2. Y en el segundo tiempo, cuando no, después de un lateral, va a aparecer un nuevo gol de Rossi para darle el 2-2 definitivo, con el cual Atlético y Alumni empataron 2-2 en el cemento de Chavás. Qué linda está esta cancha. La de Belgrano de Arequito, que goleó 3-0. ¿Por quién? Por Macchianich, que ponía el 1-0 aquí. Bien de 9 este gol y bien de 9 va a ser el segundo, porque otra vez Macchianich va a estar donde tenía que estar y va a poner el 2-0 para Belgrano frente a Casilda Club. Y el tercer gol va a ser obra de uno de los mejores jugadores del campeonato. Estamos hablando de Juárez, este tremendo volante, ex Arteaga, ex Cafretense, ahora en Belgrano, poniendo aquí el 3-0, goleada de Belgrano sobre Casilda Club. Y seguimos con más, nos vamos a Pujato, allí ganó el local, ganó el Pincha por 3-1. El primer gol del partido, lindo gol, ¿de quién? De Espinosa, que aquí va a meter, va a trabar, va a rematar de zurda y mete este golazo para poner el gol, el 1-0 para justamente Atlético Pujato. Va a llegar de penal el gol de Rolón para poner el 2-0, va a llegar el descuento de la Alianza Deportiva de Fuentes a través de Serafini, que ya ha marcado varios en el campeonato. Y el último va a ser en contra, jugada desde la derecha, que le va a caer a Rolón. Centro, mete la cabeza en Riotti, pero para su propio arco. Y la victoria entonces de Atlético Pujato, 3-1 sobre la Alianza Deportiva. Atención, dijimos, hay fecha el día miércoles en Liga Deportiva del Sur. Ya se sabe que Argentino va a salir el adelanto. Va a jugar el viernes con Bombal a las 10 de la noche. Y también hay que decir de que hay 2 adelantos en la Liga Benavense de Fútbol. El viernes van a estar jugando Unión y Cultura de Murphy y Juventud Unida. Gran partido, ahí estaremos el viernes seguramente. Y después van a estar jugando el sábado Estudiacre Pueyrredón. Escúchela ahora, 13 horas. Y también otro más, son 3, 16:30 horas. En Náutico Melincué recibe a Rivadavia, todo por la Liga Benavense. Muchas gracias, Güense. El 130 aniversario de Firmat fue el momento propicio para la reinauguración de la estación del ferrocarril, que fuera el primer edificio que tuvo nuestra ciudad. Allí estuvieron presentes el secretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres, y además el diputado provincial, Gabriel Real. Por sobre todas las cosas, primero viendo lo hermoso que fue el espectáculo que brindó el ballet municipal, y es para enorgullecernos porque es un producto. Segundo, producto nuestro. Segundo, bueno, ubicarnos con esos bisabuelos nuestros que venían sin nada, que venían a recuperar sueños, a plantear sueños. Y esto que yo recuerdo que era chico, muy chico, y la vi en funcionamiento como boletería, como todo, bueno, doblemente orgulloso porque se recupera, se pone en valor, que es lo que se dice últimamente, un espacio como este emblemático, porque acá llegaba, acá llegó
de la torre en 1931 y se bajó y siguió por la avenida Santa Fe. Está en la foto. Digo, felicito el gusto y la calidad que han tenido los que han diseñado, obviamente, de la Municipalidad de Firmat, para que esto esté de la forma que todos ven y está. Con mucha alegría, acompañando a las autoridades municipales y a todo el pueblo de Firmat en esta fiesta de la ciudad, recordando a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, nuestros padres que vinieron a poblar estos lugares en momentos difíciles de la ciudad, donde estaba todo por hacerse. Y bueno, y ahora también acompañando al gobierno de la provincia en este trabajo conjunto que venimos haciendo con la municipalidad, con el intendente, con los legisladores, en un verdadero trabajo en equipo, en donde no paran de hacerse obras, en donde la ciudad sigue mejorando día a día en cada uno de los barrios y también aquí en el centro histórico de la ciudad, que para nosotros es un orgullo y una gran alegría. Bien, ahí está, hay algo más para compartir del 130 aniversario de Firmat, pero antes, propuesta comercial para cuidar hoy más que nunca el bolsillo. Exactamente, y ustedes ya lo saben, tiene que ver con las super ofertas de Supermercados Beltrán en Firmat Tres Direcciones, pero también la gente de la región que nos mira puede llegar a, por ejemplo, esta manteca, 35,90 en Vigán y en El Corta. Por supuesto que también estaremos renovando porque ya llegarán las nuevas ofertas a partir del día de mañana. Supermercado Beltrán, para que usted ubique las ofertas góndola a góndola, sucursal a sucursal en la ciudad de Firmat. Una propuesta hecha con gente de la ciudad y tratando de cuidar día a día el bolsillo con estas hermosas y bárbaras propuestas. Muy bien, ¿con qué seguimos, Eduardo? Con lo que dejó el 130 aniversario de la ciudad de Firmat. Hubo festejos, el día acompañó, la naturaleza se portó de maravillas. Hubo de todo, ¿no? Exactamente. Vos decías así que bueno, el espectáculo de los aviones. Exactamente, espectáculos culturales el día sábado, pero también diferentes paseos y los aviones, bueno, que se llevaron un poquito la atención de aquellos que incluso no estuvimos presentes en ese lugar, pero que veíamos los aviones y nos dábamos cuenta de qué se trataba. Y también un desfile, así se vivió el 130 aniversario de esta ciudad. Ya 130 años. Firmat es la ciudad que me vio crecer, la que se despierta cada día para dar nuevos pasos hacia adelante, la que en los mediodías se siente al pasar el aroma de la cocina. La ciudad de las tardes en los clubes y las plazas, de los vecinos sentados en la vereda, con espacios donde los chicos juegan y los jóvenes construyen sus sueños. La ciudad que avanza y se fortalece en los momentos difíciles, y que sabe que siempre se puede cuando estamos juntos. Es un orgullo para mí, junto a mi equipo,
guiar el camino para verla cada día mejor, más linda y más pujante. Gracias a todos por ser parte de esta tarea. Sigamos juntos construyendo el presente y el futuro. Todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Navega a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampa.com. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctrica y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201. Aromas que te pertenecen, texturas que son una prolongación de tu piel, sabores inolvidables, voces que te acompañan siempre, imágenes que jamás olvidás, palabras que viven en vos. El correo de Firmat, más que un diario, un sentimiento. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Ya lo sabe cada uno de los habitantes de la región, pero nosotros queremos recordarle que la propuesta de Piscinas Saona tiene que estar al alcance de su mano y tienen que elegirla para disfrutar el verano. Exactamente, apúrense porque quedan pocas semanas de este invierno, después llegará la primavera y los va a agarrar el verano sin una Saona en su casa. Lo único que tienen que hacer es agarrar el teléfono, entrar en Facebook, en Instagram, hacerse amigos de Piscinas Saona y a partir de allí empezar a asesorarse. Créanme, tener una Saona es muy posible. Una propuesta inmejorable a la hora de elegir el precio de mercado inigualable de Piscinas Saona. Vamos a meternos en el cierre, pero antes queremos contarles que siempre hay alguien del otro lado que nos quiere decir cosas o por lo menos que nos quiere informar. Hace años trabajé de rega, galante, las hijas son prepotentes de tal palo, tal astilla, dice aquí el amigo Tardini. Muy bien, a ver, clases de bordados y crochet, esto es los jueves de 9 a 11 o de 16 a 18, dice con Analía. Bueno, Alci Barra Rechuluaga, es un apellido difícil. Bueno, ¿desde dónde? Del Departamento de Cultura de la Sociedad Italiana, se pueden comunicar. Mañana comienza en la instrucción las clases de crochet y bordado, dice hindú, mexicano, chino, horarios de clases de 9 a 11 o de 16 a 19 horas, gracias. Bueno, nosotros también
Muchas gracias por confiar en nosotros. Bordado hindú, chino, interesante propuesta. Mexicano. Mexicano, yo no seré, digamos, un apropiado para esto, pero sí, como propuesta, parece inmejorable. Yo sé que el crochet es con una sola aguja y más chiquita que las comunes. Que ¿Qué se llama? ¿Mamá, la abuela, quién? No sé. ¿La novia? No, a mi mamá tejiendo común, sí, de crochet, no. Espero que no sepa porque a lo mejor no presté atención yo. Vamos a meternos en el cierre, en las placas, para ver también cómo sigue el panorama del tiempo, Pablo. Exactamente, nos metemos en las placas. Presenta los resultados de la quiniela, Agencia de Loterías Cash. La quiniela nacional abre con el primer lugar para el 8.785, segundo el 7.725, tercero el 7.397, cuarto el 5.364 y quinto el 5.369. Nos metemos en la provincia de Buenos Aires, quiniela, la primera, el 3.808, en segundo lugar el 6.178, tercera ubicación para el 3.159, en el cuarto lugar el 5.940 y en el quinto el 6.067. La quiniela provincia de Santa Fe dice en el primer lugar el 841, el segundo el 1.579, el tercero el 1.899, el cuarto el 1.800, el quinto el 6.640. A ver, el mercado de cereales, la soja cotizó en 9.100 pesos, el girasol en 1.120 debe ser, perdón, en 11.020, perdón, claro, mamita. Es la falta de costumbre. Mamita. El maíz en 5.050, el trigo en 7.900 y el sorgo en 4.400. Y ahora vamos a ver el panorama que nos cuenta este jueves. Hermoso, Pablo. 11 de mínima, 26 de máxima. Muy lindo para la tardecita, para salir a caminar. Exactamente. Y el viernes van a continuar estas variables. Incluso suben un poquito, 12 y 27. También el cielo estará precioso. Un sábado también, entre otras características, realmente bárbaro para los chicos que juegan deporte. 13 de mínima, 26 de máxima. Mira el domingo. Aparecen algunas nubes y van a bajar un poco las variables de temperatura. 11 y 21, por ahora sin lluvias. Porque el domingo está anunciando que el lunes se va a nublar. Va a haber una mínima de 10 y una máxima de 21. Y nublado, lógicamente, como ya decíamos. Nos vamos metiendo ya en el cierre de semana, ¿no? Falta, pero bueno, ya le estamos contando cómo estará el fin de semana. Muy bien, con una semana, por lo menos lo que queda de ella y el fin de semana, que por lo menos aparecen sin lluvias y con temperaturas súper agradables. La repetición de este programa, 21 horas. Mañana creo que nos volvemos a encontrar, Pablo. A partir de las 12:30. Gracias, hasta mañana.